Leemos e imaginamos. Leemos y conocemos. Leemos y viajamos. Y cada vez que leemos, podemos sentir el sonido de las hojas. Hola, ¿cómo están? En este episodio del Sonido de las Hojas queremos compartir con ustedes un libro de Laura Erpen, escritora uruguayense, escritora entrerriana, que a través de este ensayo, que se llama Carrieguito, rescata la vida y obra de un escritor entrerriano que tuvo mucho que ver con la cultura del tango, sin ser tanguero, y con el arrabal. Este libro, Carrieguito, que rescata la vida y obra de Evaristo Carriego, es un libro que fue premiado con el premio Fray Mocho en la categoría de ensayo en el año 2010, y vamos a estar conversando justamente con Laura Erpen sobre el trabajo de investigación y el abordaje de este personaje, pero también sobre cómo, a lo largo de muchos años, Laura viene rescatando la figura de diferentes escritoras entrerrianas y difundiéndolas. Hola, Laura, ¿cómo te va? Pero, Regio, ¿y ustedes? Muy bien, la verdad que contentos por recibirte aquí en este espacio donde, bueno, queremos charlar un poco sobre literatura, sobre el trabajo que venís haciendo. Y bueno, y para empezar, un poco sobre Carrieguito, sobre Evaristo Carrieguito, que tuviste la oportunidad de contar en un ensayo el recorrido de su vida y de su obra y de rescatarlo también un poco del olvido, podríamos decirlo. Siempre estuve con la cuestión de la cuestión de género desde antiguo, porque como escritora siempre me hacían pasar primero, me decían primero las damas, y siempre criticaba la cuestión esta del patriarcado en la mirada de la literatura entrerriana. Era famoso porque siempre les hacía bromas a mis compañeros. Pero la verdad es que hace años que ando con el tema este y curiosamente apareció la figura de Carriego leyendo las efemérides. Cuando yo trabajaba en la radio, Bisaño me hacía leer las efemérides. Y en el LT11, en la radio LT11. En el LT11. Y me ha quedado eso de leer las efemérides, pero se lo debo a Bisaño. Por ahí Carrieguito nació del recuerdo de Bisaño. Y leo las efemérides y me doy cuenta que nació en Paraná. Entonces ahí arranqué a verlo. Es una figura muy controvertida, muy curiosa. Incluso los que evaluaron el trabajo dicen que más allá del tema y de la elección con la que no concuerdan, o no necesariamente concuerdan, ven tal, tal y tal cosa. A mí Carrieguito me pareció una figura encantadora y muy, muy frágil y muy curiosa. Aparte de eso, pasa con Carrieguito lo mismo que pasó o que siento que pasó conmigo. Yo no soy entrerriana. Yo debí nacer acá, pero no nací. Se tuvieron que trasladar mis padres a Buenos Aires y nací en el Abasto. Ya me siento con alma rantifusa. A la vuelta de la casa de Carlitos Gardel, en Corrientes y Jean Jaurès. Creo que a Carriego le pasó lo mismo. Lo llevaron a Paraná, pero a La Plata, pero la imagen de Paraná, el diseño de la provincia se le quedó. Por eso cuando recorría todo ese camino que yo recorro como Flaneur, Baudelaire, siguiendo a Walter Benjamin, digo que descubrió e inventó el suburbio. Cosa que no es poco, inventarle el suburbio a los porteños no es poco. Pero me encantó hacerlo, terminé queriéndolo muchísimo. Es entrañable. Y sobre todo es el primero que en la literatura entrerriana empieza con la cuestión de género, ¿no? Sobre eso te iba a preguntar, porque recién decías esta cuestión
de cómo la infancia, en este caso su infancia en Paraná, le influye su mirada. Y él recala con su familia en Palermo, en el barrio de Palermo, allí en la ciudad de Buenos Aires, y empieza a ver un poco lo que después hemos conocido como el arrabal, los andurriales, o sea, una mirada tanguera, podríamos decir, y también de manejarse por las orillas y los márgenes de la sociedad y de personajes que tal vez no estaban en la literatura. Vos acá cuestionás mucho o criticás que es como que necesitaba la literatura entrerriana que venga alguien como Carrieguito a correr un poco los márgenes, los bordes y hablar de temas que no se habla. En realidad la literatura, yo estaba viendo que hablaba en la asociación Mariano Moreno alguien sobre el canon de la literatura entrerriana, la mirada que hay sobre la literatura entrerriana. Es discutible por ahí, de acuerdo a cómo te posiciones en el escenario, si hay una literatura entrerriana, si hay una literatura con esquemas entrerrianos, con topic entrerrianos. No todo el mundo está de acuerdo. El que hizo la primera partición y que determinó la primera consideración es Luis Alberto Ruiz. Y Ruiz dice que Carrieguito no es entrerriano porque escribe sobre Buenos Aires. Bueno, son todas cuestiones aceptables. Nadie va a discutir a esta altura si la mía es mejor que la tuya. Va todo confluyendo y sí, todavía se está entretejiendo la cuestión. Creo que Carriego era entrerriano de nacimiento, que tenía una mirada entrerriana, y creo, porque lo dijo Borges, que tenía una dulzura oriental. Claro que Borges tenía una sensación de espacio muy distinta de la que tiene uno. Y Borges, un poco, bastante tiempo antes, pero también en la línea del trabajo que vos después hacés mucho después, también se ocupó, fue uno de los primeros que se ocupó también en rescatar la figura de Carrieguito. Claro, y su historia. Seguramente los Carriego y los Borges eran amigos porque el padre de Borges, la abuela de Borges, Fanny, que le contaba los cuentos a Borges, el papá, Juan Guillermo, es paranaense y vivían en la Alameda. Para mí la Alameda de la Federación es una maravilla. Seguramente eran amigos y en Buenos Aires se encontraron en Palermo, en la casa que dice Borges, donde se fundó Buenos Aires, la Buenos Aires mítica. Y ahí Borges iba a visitarlo a Juan Guillermo Borges, y dice Borges que ahí descubrió la magia del lenguaje cuando lo escuchó recitando versos de Almafuerte. Es decir, una cosa apoteósica. Almafuerte, que también vivió en La Plata, Carriego, Borges, Palermo. Bueno, de ahí nació semejante maravilla. Confluyeron muchas cosas. Y de esto que decías, Laura, de que Carrieguito había empezado a tener una mirada diferente hacia las mujeres respecto a otros autores de su época, cuando todavía, por supuesto, no se hablaba de género ni de perspectiva de género, pero vos lo destacás acá, que justamente tiene una mirada muy diferente a otros autores. Claro, porque digamos que en aquellas épocas estaríamos en la figura de la mujer como el ángel del hogar, como la segunda mamá vendría después. Carriego está en una etapa en donde aparecen también las primeras médicas argentinas, es decir, la decisión de la mujer de entrar a estudios, la liberación, aparecen las primeras diversificaciones en la universidad. No podían ir las mujeres a estudiar en la universidad, no podían entrar a un secundario, tenían que ir a las escuelas normales. Porque Sarmiento producía maestras, pues necesitaba muchas maestras. Y bueno, y acá las tenemos
Bueno, en realidad las tenemos. Cecilia Grierson vivió acá en Uruguay, otro tesoro que tampoco rescatamos. Las dos, Teresa Ratto y Cecilia Grierson, forman parte de un trabajo que vos escribiste. Claro, justamente. Cecilia Grierson vivía en lo que hoy es calle Doctora Ratto, que antes se llamaba Washington, vaya a saberse por qué. Laura, además de este trabajo que fuiste haciendo de rescatar, digamos, a Cecilia Grierson y a Teresa Ratto, también venís trabajando en este último tiempo con un par de presentaciones y de charlas para divulgar a escritoras entrerrianas, autoras entrerrianas. Siempre las divulgué. Siempre las divulgué. Además, tuve la suerte de conocerla. Yo fui muy amiga de Emma Barrandegui, de Gualeguay. Fui amiga de la Tera, de Miguel, que venía acá, y la María Esther era fantástica. No la conocí a Tete Fabani, sí conocí a sus padres. Tuve la suerte de conocerla a Emma de Cartosio, un personaje que todavía no ha sido debidamente estudiado acá en Uruguay. Siempre aparecía alguien, porque, por ejemplo, la última que descubrí fue Josefina Pelliza de Sagasta, concordiense, nieta de Pueyrredón. Bueno, algo increíble, la primera escritora, ella y Juana Manuela Gorriti, escribían en una revista, son las primeras escritoras que eran esponsoreadas y cobraban caché. Josefina Pelliza discutía con Dalmacio Vélez Arfil sobre lo que ella llamaba el olvido punible. Le quería hacer entender a Vélez Arfil que la mujer tenía que heredar al marido. Y Vélez Arfil en mucho caso no la hacía, pero lo que escribían ella, Juana Manuela, en su revista era increíble. Fuerte, se la llevaban brava a Dalmacio. Dalmacio no le hizo caso, pero Juárez Celman después lo incorporó. O sea que la defensa de la herencia de las mujeres la llevó a cabo Josefina Pelliza. Además, es la primera escritora que yo descubro, no la primera que escribió, sino la primera que recoge, que tiene en sus poesías un léxico guaraní y una toponimia que nunca encontré en ninguna otra. Y sabés, es una de las primeras novelistas históricas argentinas. Escribió una obra llamada La Chiriguana. ¿Sabés dónde la encontré? ¿Cómo? En la Universidad de Texas, como dentro de la literatura llamada chicana. Bueno, muchas gracias, Laura, por acompañarnos, por este rato de charla. Y bueno, vamos a seguir compartiendo también tu trabajo. Ya que veo que tenés esa inquietud, te voy a pasar el PDF con un mural para cantar a Josefina Pelliza y sobre ella a todas las mujeres escritoras. Me encanta que hayas tomado esa parte de Carrieguito, porque es así. Carrieguito, así le decía una escritora de Paraná, Heller, se lo decía con tanta ternura que por eso le saqué el título. Bueno, Laura, muchas gracias por visitarnos y vamos a seguir compartiendo tu trabajo, tu obra. No, les voy a mandar más para que sigan ustedes. Bueno, muchas gracias. Para que sigan ustedes. Ahora les quiero compartir un fragmento de Carrieguito de Laura Erpen, este ensayo que fue premiado, reconocido por el premio Fray Mocho. Y este fragmento dice así: de sus versos emergen, como sello distintivo, el respeto y la compasión. Conocedor de las sombras de la noche, accionó el organillo casi exasperante, monótono, muy humano y compasivo de su poesía, para cantar la tristeza y la alegría, la furia del entrevero y la violencia, el amasijo y la soledad, el antifaz de Colombina y los terrores de la tísica, la algarabía de las comadres del barrio.
y discreto, discretísimo, apenas sí insinuó delicadamente lo que después sería el famoso arquetipo de Milonguita. A sus personajes femeninos los perfila como damas de las camelias, suburbanas, acosadas por la enfermedad, la culpa, la sospecha, la pobreza, la falta de sueños, el abandono o la carencia de amor. Víctimas del compadre y su ira, de los estragos del vino, de la ambición desmedida, de los vejámenes en las fábricas, sus mujeres se conmueven en ese territorio mostrando vulnerabilidad. Carrió creía tener una obligación con su barrio pobre, obligación que el estilo bellaco de la fecha traducía en rencor, pero que él sentiría como una fuerza. Ser pobre implica una más inmediata posesión de la realidad, un atropellar el primer gusto áspero de las cosas, conocimiento que parece faltar a los ricos, como si todo le llegara filtrado. En el ámbito de lo privado, Carrigo las presenta con sus derechos reducidos por el maltrato del hombre, en la soledad de la casa, con el abandono de los hijos, y su mirada crítica y comprometida sugiere al barrio y al hogar como cálidos refugios. La sanción a la pecadora aparece, pero Evaristo apela a la ternura, el silencio y la tibia esperanza para recomponer lazos que el alejamiento quebró. Laura Erpen, Carrieguito, este ensayo publicado por la editorial de Entre Ríos, uno de los libros que les recomendamos en este episodio. Y para finalizar, les quería recomendar otros dos libros. El primero es Cronosíntesis, de Emma Barrandegui, esta escritora entrerriana, que en esta compilación realizada por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, EDUNER, a través de la colección El País del Sauce, se compila una serie de textos periodísticos que Barrandegui escribía en el diario El Debate Pregón de la ciudad de Gualeguay, y esta serie de textos periodísticos que publicaba en la prensa son recopilados en este libro. Por otra parte, la otra recomendación que les quería hacer es Mala Praxis, de Celia Clidé Greenman. Esta es una novela que Celia escribió en su adolescencia, que no pudo publicarse en su momento y que muchos años después salió a la luz a través de una publicación de Editorial El Miércoles y que ya se puede disfrutar. Es una novela que finalmente vio a la luz. Hasta aquí compartimos este episodio del Sonido de las Hojas y nos reencontramos próximamente.